Vamos a hablar ahora de lo que anticipábamos en el inicio del programa. Hoy va a estar el gobernador Juan Schiaretti en La Rural. A las 18 se va a reunir con empresarios, con productores, con referentes del campo para dar a conocer su propuesta productiva. Recordemos, el gobernador Juan Schiaretti es candidato a presidente de la Nación, secundado por Florencio Randazzo, y viene aquí a Río Cuarto, zona productiva por excelencia, a dar a conocer su propuesta para el campo. Estamos en comunicación con Heraldo Moyeta, presidente de La Rural. ¿Qué tal, Heraldo? Buen mediodía. Hola, ¿cómo están? Un gusto escucharlos. Igualmente, Heraldo. Bueno, ¿qué esperan de la reunión de hoy con el gobernador Schiaretti? Bueno, en realidad, primero, siempre es bueno que los precandidatos pasen por nuestra casa, ¿no? Ya lo ha hecho Horacio Rodríguez Larreta, bueno, ahora Juan Schiaretti. Y bueno, por ahí la importancia de poder frente a frente escuchar lo que proponen hacia adelante. La verdad que es muy poquito y muy livianito lo que venimos escuchando en los medios, y creo que hay un discurso muy a favor del campo o a favor de la producción, no del campo en sí, sino de la producción y de las exportaciones, que no se ve trasladado en una propuesta concreta y algún plan a largo plazo, que es lo que uno viene exigiendo, ni siquiera medidas a corto plazo, sino, bueno, un voluntarismo de las cuestiones que venimos reclamando hace ya más de 20 años, ¿no? Que son retenciones, paridad cambiaria, proyectos ganaderos a largo plazo, la posibilidad de mantener el arraigo en las zonas rurales. Bueno, creo que seguimos discutiendo las mismas cosas que las han tomado como ejes de campaña, pero bueno, vuelvo a repetirte, es muy buena la oportunidad, pero no hemos, al menos en la primera visita que tuvimos de un candidato, esperemos que hoy sea diferente, de realmente conocer un plan concreto de acción a cara de lo que viene, ¿no? Claro, que no se quede solamente en intenciones, Heraldo, sino que ya buscar más concreciones, digamos. Creo que ya está de más hablar de que hay que bajar o sacar las retenciones, creo que son las medidas que hoy no, ni siquiera las tendríamos que estar discutiendo. Entendemos que el contexto es difícil, pero bueno, no hay un plan o un plan de gobierno que nos termine de convencer y que nos diga y que sepamos todos los ciudadanos hacia dónde vamos. Es decir, el campo espera su solución, el asalariado espera su solución, el jubilado espera su solución, la educación espera su solución, y la verdad que no vemos un plan integral, que vuelvo a repetirte, esto tiene que ser una gran mesa después de las elecciones, una gran mesa de concertación nacional donde todos los sectores creemos un plan a largo plazo para saber dónde vamos. Si no, cada 4 años vamos a estar chocando con la realidad de que estamos chocando. Bueno, recién lo hablábamos con Adrián Capello, ¿no?, de la construcción. Lo que más inquieta es la falta de perspectiva, ¿no? ¿Hacia dónde ir y cuando hay que decidir una inversión, por ejemplo? Creo que hay una palabra que hemos usado mucho los dirigentes agropecuarios, que es la previsibilidad, ¿no? Y es eso lo que desespera. Por algo, cuando se habla de macroeconomía, las inversiones nunca llegan. Bueno, cuando el panorama no es claro, creo que sí hay una cuestión coyuntural que hay que solucionar al cortísimo plazo, que es la inflación y que es el desdoblamiento cambiario, para todo lo que es PYME, para todo lo que es producción, y después sí, pero tener en carpeta un plan a largo plazo. O sea, creo que un país productivo como el nuestro, un país agroindustrial con un montón de tecnología que depende muchísimo de la divisa extranjera, no puede darse el lujo de tener medidas populistas de un día para el otro. Bueno, todos le tienen miedo a eliminar o a la unificación del tipo de cambio, ¿no? Le tienen miedo a lo que puede producir en términos de inflación. Bueno, es decir, se han dado miles de propuestas para no caer en esta situación que hoy estamos. Uh-huh. Siempre hago un ejemplo claro de que hace 21 años que estamos hablando de retenciones y les hemos puesto a la retención un montón de títulos o fines, desde una ayuda provisoria por una situación de emergencia hasta una renta extraordinaria y después volver a hacer una emergencia. Entonces, cuando uno ha mantenido todas esas distorsiones en el tiempo, las cosas se han ido tornando de tal manera que hoy es muy difícil tomar una medida de un sector que no perjudique al otro. Por eso digo que hay que trabajar en un plan integral, hay que poner el país en marcha de una sola vez por todas,
Y creo que ven en el sector productivo la salida más rápida. Uh-huh. El sector productivo, con muy poquitas cosas, lo van a poner en marcha al menos en este primer año y tener una revancha, que encima de la sequía no hemos podido tener el volumen de producción que tenemos, pero creo que ellos lo ven como la gran caja. Espero que lo vean como la gran caja del despeje y no como la gran caja que han utilizado durante muchísimos años para financiar los populismos, ¿no? ¿Cómo ven la posibilidad que se está mencionando de una nueva versión del dólar soja, Heraldo? Bueno, volvemos a lo mismo. Es una solución a corto plazo por una necesidad de caja del gobierno, donde van a perjudicar a aquel productor que tuvo que vender porque tuvo muy poquita producción y tuvo que honrar sus deudas y tiene que seguir trabajando. No lo hacen bajo un cuidado a la producción ganadera, a la producción avícola, a la producción porcina, porque el tema del subsidio vuelve a ser un populismo que le llega muy poco, o amigo del poder, porque tienen que ser planes bien armados y bien acomodados. Es decir, y convalidan cuando existe un diferencial para un producto como la soja, o si se implicara en el maíz o en el trigo, están, echando tierra sobre lo que ellos mismos implementaron. Uh-huh. ¿Qué es lo que termina siendo? ¿Una unificación cambiaria o una disminución de retención? Entonces, está claro que el discurso que tenemos nosotros, que eso se traslada de mayor producción y mayor divisa, es claro. Lo que pasa es que la caja que ellos necesitan no es precisamente para el sector productivo. Te vuelvo a repetir, una medida a corto plazo para mantener la política populista. Heraldo, muchísimas gracias por estos minutos con nosotros. No, por favor, siempre a disposición. Heraldo Molleta, presidente de la Sociedad Rural de Río Cuarto. Vamos a irnos con un último dato importante, porque está teniendo un salto el dólar paralelo, también los dólares financieros. Ayer había cerrado en 520 pesos, este es el valor de en este momento, está saltando 7 pesos el dólar blue, 527, el MEP, que es el que se usa para operaciones bursátiles, 492,88, el único que está por debajo de los 500, exceptuando por supuesto el dólar oficial, el contado con liqui, 527,30, muy cerquita del libre, y el dólar turista, 558 pesos. Se está incrementando la presión sobre las cotizaciones de los distintos dólares a la espera de definiciones de las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional. El gobierno había dicho que estaba muy cerca de un acuerdo que se iba a firmar esta semana. No hay novedades, no está claro lo que vaya a pasar en ese aspecto, y esto se está sintiendo en el dólar, porque además se sabe el Banco Central está mirando el fondo de la olla con respecto a las reservas. No tiene reservas. Y por lo tanto, están tratando los inversores de resguardarse a través de la dolarización. Y esto está impactando tanto en las cotizaciones como se espera también un impacto en el índice inflacionario. Llegamos al final de Mensaje Directo. Nos vamos a reencontrar el viernes, como siempre, a las 12:30. Chao, que tengan buen día.